Hola amigos de Talca. Estoy feliz de estar acá en la fiesta de la independencia de Talca. Si es talquino, es ranguerino. ¿O no? Estoy muy contento de estar en esta fiesta con ustedes. Ayer estuve en una fiesta también. Sí, ayer estuve en un cumpleaños, que es bien parecido. ¿Se han fijado que la canción del cumpleaños feliz no tiene nada que ver con la fiesta del cumpleaños? Es una canción completamente ajena. ¿Se han dado cuenta, no? Que cuando uno está en el cumpleaños, está ahí en la fiesta y de repente empieza la dueña de casa. Ya, ya, ahora, ahora que estamos todos alegres, apaguen la música, eso, corten la luz, apaga la luz, ahora todos, traigan la torta, todo alrededor de él, todos, ahora que estamos todos contentos. Cumpleaños feliz, te deseamos. Y empieza una canción de mierda. Y el cumpleaños empieza a caer, pero siempre hay gente que no quiere que caiga ese cumpleaños. Son esos que dicen, ¡feliz, feliz! ¡A ti, a ti! Mientras yo esté aquí, este cumpleaños no va a cagar, weón, no. No, 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 no. Ese compadre es importante. Ese amigo hay que cuidarlo. Es el típico que hace que todas las fiestas surjan. Es el que te dice todas las frases. Es ese que está, el beso, en la boca, la colita. Ese compadre hay que quererlo. Hay que quererlo. Sí. Después les voy a dar colita a todos, ¿ya? Son hartos, sí. Claro, esa persona es buena onda, porque el día que ese weón esté en contra tuya, es el primero en gritarte, ¡weón, weón! Y sacarse un weón, weón de encima es difícil. La vida te da solo 5 segundos para desahueonarte. Si no lo haces, eres weón. De hecho, esa canción es tan chilena que debería estar en el himno. En el himno nacional. O el asilo contra la opresión, ¡weón, weón! O el asilo, en esa parte queda perfecto, ¿no? En esa parte. A mí me gusta el himno, a mí me encanta el himno nacional. Yo soy súper chileno, bro. Pero yo no lo canto así. Cuando vamos a cantar el himno, yo no me pongo así como se ponen todos. No, yo lo canto, bro, desde la intro. Desde ahí lo canto. Si lo vamos a cantar, lo cantamos bien. Empiezo así. Param, 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 param. Pabarabaram, parabam, pam, 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 parabam, parabam. Pabarabaram, parabam, 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 pam, pam, parabam, parabam. Pabarabaram, parabam, pam, 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 tututum, pam, pam, tututum, pam, pam. Turrum, 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 pam, pam, pam. Ese es un himno cantado. Loco. Muchas gracias. Me gusta tanto el himno. Igual hay partes que yo cambiaría. Sí, hay frases que yo cambiaría. Como por ejemplo, esa parte que dice, es la copia feliz del Edén. ¿Por qué la copia? ¿Por qué la copia, po? Seamos el Edén, po. Seamos el Edén, si el himno de nosotros. Y cuando nos miren los argentinos, decimos, ya, qué wea, sí, somos. Es nuestro himno, somos el Edén, qué tanto, ya. Hay otra parte que cambiaría del himno. Esa que dice, dulce patria, recibe los votos. ¿Qué votos, weón? ¿Qué votos si nadie fue a votar, weón? Cambien esa parte, arréglenla. ¿Qué comuna es dulce patria la que se lleva todos los votos? ¿Cuál es? Tienen que cambiarlo. O esa parte que dice, que tus aras juró. ¿Qué es aras? ¿Qué es aras? Yo siempre que canto el himno, miro para los lados en esa parte. Cuando dicen aras, yo hago así. Y siempre hay gente que me dice, no sé, no. Digamos alas. Bueno, en todo caso,
Eso habría que actualizarlo al igual que la canción del cumpleaños, porque por ejemplo, los brasileños son inteligentes para cantar el cumpleaños. Es una samba, porque son alegres. Ellos lo cantan con onda. El cumpleaños del brasileño es así. Para adentro, voce. Unos ruidos que no sé cómo lo hacen, no sé con qué instrumento lo harán. Es como que canta tucán, tu parte. Y apretaran un tucán. Bueno, la cuestión es que una vez a mí me celebraron el cumpleaños en el colegio. Yo estudié en un colegio de curas. Y llegaron todos los curitas a la sala. Estaba de cumpleaños. Parece que estaban ahí. Y llegaron todos los curitas con una torta. Se pusieron alrededor de mi cubículo. De mi pupitre. Y empezaron. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Yo, no, no, si va a ser así no me celebren nada. Sí, mejor vamos al final. Que la muerda. Que... Sí. Lo otro que está raro es que, ¿cachado que el santo ya nadie lo celebra? ¿Saben qué santo se celebra hoy día? Nadie sabe. Porque el santo está desactualizado. Hay que actualizar el santo. El santo está lleno de nombres que nadie tiene. Nombres que ya nadie usa. Y siguen haciendo calendarios con nombres de los santos. Y el gobierno no hace ni una weá, po. Anda, pero igual, puras tonterías, no se preocupa de los nombres de los santos. Lo que a mí me importa. Nombres de ahora, nombres de hoy en día. Bryatan, se viene San Bryatan. Gary, se viene San Gary. Sí, van a salir todos nombrados. Exacto. El otro día se me acercó una señora muy simpática, que me dijo, Sergio Freire, me encanta tu trabajo. ¿Le podrías dar un autógrafo a mi hija? Por supuesto. ¿Cómo se llama tu hija? Cheresade. ¿Cómo se llama tu hija? Cheresade, es que nosotros somos fanáticas de las teleseries. Ay, ¿cómo te llamas tú? Marta las 8. Pero yo no soy la mamá, soy la madrastra. Yo me pregunto cómo eran los profesores cuando tenían que pasar lista, cuando existían esos nombres. Tiene que haber sido algo más o menos así. Artemio. Artemio. Basilio. A ver atrás, ¿qué pasa? Eugevina, Escolástica. ¿Qué están cuchicheando? Ah, que a Escolástica le gusta el celedonio. Qué bonito, vayan a escribirle un árbol. Segundo, no se pase adelante. Usted siempre va a ser segundo, segundo. Victoria, no cante. No cante, Victoria. Brígida, cálmese. No sea tan brígida, Brígida. Domingo, vino Domingo. Flojo de mierda. Jesús, Jesús, quiero hablar con su papá. No me diga que está en todas partes, tiene que venir acá a la sala. Bueno... Mi nombre es Sergio Freire, soy actor, y oh, muchas gracias, va a quedar sin voz. Sí, soy actor, desde niño me gustó la actuación, sí, desde niño yo sabía que lo mío era la actuación, pero de guagua me di cuenta que me gustaba el hueveo. Sí, pues eso se aprende de guagua. Yo de guagua, sí, es diferente la actuación al hueveo. Yo me acuerdo cuando venía saliendo de la vagina de mi mamá. De ahí salí y estaban esperando una mujer, a una niñita. Y venía yo. Porque yo en toda la ecografía me tapé el pilín. Ya lo venía weando. Y después en el colegio me di cuenta que lo mío era la actuación. Era el típico alumno ese que se ofrece para actuar.
Cuando la profesora decía, niños, se viene el 21 de mayo, necesito actores, yo decía, yo estoy lista, yo quiero ser Arturo Prat, quiero ser Arturo Prat. No, Sergio, tú serás peruano. Si no, nos quedamos sin peruano. Te sale muy bien. Bueno, no me daba los papeles que quería, pero igual insistí. Insistí en la carrera. De hecho, ahora quizás hay muchos jóvenes que quieren estudiar teatro. Vamos con todo, si se puede. Yo me acuerdo que le dije a mi papá que quería estudiar teatro. Clase media baja. Clase media baja. Decirle a tu papá que quería estudiar teatro, no se caga de la risa. No, de hecho, piensen en la clase media baja. Piensen. ¿La tienen? Vengo de una más baja. Sí, yo me acuerdo cuando le dije, oye papá, yo era chico. Oye papá, ya sé lo que quiero hacer cuando grande. Quiero ser actor. Te creí muy bonito. No, nada que ver, eso no tiene nada que ver. Me gusta la actuación, me gusta la carrera, quiero ser actor. Ella, la actora, ella, la Panchamela, ella, la Alfreda Castra, ella, la actora. Te voy a apoyar. Me huevió, pero me apoyó. Me acuerdo cuando me va a ver a mi examen de actuación, primer año. Todavía me acuerdo.